El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia, que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con ganadería. Y para hablar de ganadería, por supuesto, estos testimonios y estos temas relacionados a la producción ganadera en Córdoba y en el país. Grupo Sincor. Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero. Alimentos balanceados concentrados, premezcla, aditivos para la nutrición animal. Grupo Sincor. Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales. Premoldeados de hormigón, instalaciones de tanques llave en mano, equipos para feedlots y campos de cría. Grupo Sincor. Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino. Sincor, ruta 9, kilómetro 760, Sinzacate. Sincor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, estamos con Luis Magliano Flamante, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Bueno, por lo que significa esta entidad y por la trayectoria que tenés, debe ser para vos un motivo de un orgullo importante. Sí, la verdad que una satisfacción muy grande, un compromiso muy grande, un orgullo enorme que mis colegas y mis amigos me hayan propuesto para la presidencia de una rural tan importante. Nosotros decimos la más importante del interior del país, con una impronta muy particular. Creo que siempre estamos a la vanguardia de todos los cambios y todas las cosas que se pueden hacer por la ruralidad, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo imaginas que se va a encaminar tu gestión, acompañado obviamente de la comisión directiva que te va a acompañar? Yo digo que se basa en tres ejes fundamentales muy sencillos y muy concretos. Una es seguir afianzando la masa societaria, fidelizar mucho más a nuestros socios, recuperar la mística de esta sociedad rural. Por otro lado, hacer reclamos con propuesta, como venimos haciendo, para todas las cosas que le faciliten la vida al productor, la defensa del productor rural. Y una cosa que nosotros creemos muy importante es seguir afianzando nuestra reconciliación con la sociedad que habíamos perdido y que nos quisieron inculcar en algún momento desde los ámbitos gubernamentales, para recuperar ese rol que nunca debió tener el campo, que es que la sociedad entienda que somos productores de alimento y que todo lo que está en la mesa, digamos, son productos de lo que hacemos día a día en el campo. Bien, en este sentido, ya la sociedad rural ha dado muestras de estar totalmente integrada aquí a esta ciudad cabecera del departamento Colón, pero también en otras comunidades donde generalmente están acercándose los productores para la capacitación, para la asistencia, con el desarrollo de proyectos interesantes en el caso, por ejemplo, del manejo de las cuencas hídricas, que tantos dolores de cabeza le han costado a la región en los últimos tiempo. Sí, yo creo que vamos a seguir en esa línea sin lugar a dudas. Creo que eso es el camino, creo que en eso hemos puesto una impronta fundamental y la presidencia de Luis Picat ha hecho mucho por eso. Por eso digo, Luis deja la presidencia con la vara muy alta,
Es difícil igualar una capacidad de trabajo y gestión como la que tuvo Luis, que creo que está fundamentalmente acompañada de un equipo de trabajo. Creo que lo que logramos armar por sobre todas las cosas en la Sociedad Rural de Jesús María es un equipo consustancial en el que cada uno de nosotros siempre ha cumplido un rol y una actividad que ha facilitado también que el conductor pueda mostrar todos esos logros, ¿no? Bien, Luis, sos productor, esencialmente un hombre de mucho trabajo, que también está apostando muy fuertemente a lo que es la producción, proyectando la búsqueda de nuevos mercados, como estás haciendo con tu empresa. ¿Esta es una cuestión que también va a buscar la Sociedad Rural de Jesús María a partir de tu gestión? Sí, por supuesto que nosotros también, por un lado, cuando decimos recuperar la mística, decimos mejorar la calidad de vida de los productores, pero también el agregado de valor del que mucho se habla y que poco por ahí se difunde o se hace y se relaciona realmente con el productor rural. Y el agregado de valor comienza así con la transformación de productos primarios en productos secundarios, pero también desde la rural queremos mostrar que agregamos valor en otras cosas, valores esenciales para nuestra gente, para motivar a nuestra gente, que creo que son valores indisolubles para que una empresa siga trabajando. Por supuesto que producir carne con marca, por supuesto que transformar el grano en carne, por supuesto que hacer una planta de biogás, son todas cosas que agregan valor y transforman, pero lo que más transforma es que nosotros mejoremos la calidad de vida de los habitantes de los ámbitos rurales, ¿no? Bien, lo último, ¿cuál le imaginás que va a ser la primera medida que se tome con esta nueva comisión directiva? ¿Hacia dónde van a apuntar? ¿Cómo imaginás o tienen ya en carpeta algo que pretenden definir en las próximas horas como proyecto de cara al futuro? Creo que nosotros tenemos ya por definir una agenda que se viene muy importante, que es algunas cositas que deja pendiente Luis, que es un convenio con el Instituto Aeronáutico que no pudo firmar todavía, que creo que va a ser prioritario, y además urgentemente empezar a trabajar sobre dos cosas fundamentales que fueron reclamos que venimos haciendo, que es la posibilidad de que se hagan en conjunto las guías de SENASA junto con la guía municipal y marcas y señales para facilitarle la vida al productor. Y la otra medida es ver qué visión tiene el gobierno provincial sobre el ordenamiento territorial de bosque nativo, que es una cosa que creo que tenemos que, de una vez por todas, tener definiciones con respecto a eso. Es decir, ¿van a insistir con eso? Sí, seguramente que nosotros no somos el gobierno para tener una solución, pero sí queremos que nos den alguna pauta o algún marco para poder trabajar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hacemos la primera pausa con Agronoticias, ya volvemos con más Mundo Agro. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis.